Bien, amigos, ahora sí vamos a entrar a lo que será ya la última entrevista de esta tarde. Voy a presentarlo. Él es Alberto Cáceda Farfán, del Grupo Business. ¿Cómo está, Alberto? Buenas, Yulisa, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en tu programa. Es la segunda vez que ustedes llegan acá a Peruanos Emprendedores. Sí. La primera estuvo el ingeniero Víctor Castañeda. Cuéntenos, Alberto, así resumido nada más, porque ya sabemos lo que es Grupo Business, pero para las personas que por primera vez nos están viendo, ¿qué es Grupo Business? Bien, bajo una iniciativa que se creó en el Colegio de Ingenieros, en la sede de Lima, el ingeniero Víctor Castañeda tuvo la gran visión de juntar un grupo de profesionales multidisciplinarios en diferentes áreas. Entonces hemos formado un grupo que estamos metidos en las diferentes áreas del quehacer empresarial y casualmente como corolario de esa unión estamos lanzando un programa de especialización en gestión para ingenieros, pero también es abierto para el público. Se va a desarrollar a partir del 10 de junio. Y va a ser cinco semanas intensivas de lunes a sábado. De tal manera que aquel que quiere meterse al curso completo en forma intensiva puede hacer el programa total. Si gusta hacer solo un módulo, porque tenemos módulos, por ejemplo, el de finanzas, el módulo de marketing, el módulo de administración general, el módulo de operaciones y un módulo importante que es el de innovación, ¿no? Donde vamos a ver cómo en el entorno mundial, donde ahora todo es tan cambiante, la tecnología está prácticamente en todo, todas las profesiones se han visto tocadas. En el último libro de Andrés Oppenheimer, él ha sacado un libro que dice Sálvese quien pueda, porque es algo muy interesante, ¿no? Dentro de 10 años, la mitad de las empresas van a desaparecer, o mejor dicho, los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque esta transformación va a hacer de que los puestos que son de funciones simples van a ser reemplazadas por robótica. Pero eso no queda ahí. Del 50% que queda, el 90% tiene que transformarse. Entonces van a haber poquísimos trabajos en los cuales la empresa va a seguir con su modelo tradicional. Y eso es lo que queremos recalcar, ¿no? Queremos recalcar que estamos en una era donde ahora lo más importante es el recurso humano, formar al recurso humano. Y en este caso no solo dentro de la empresa, porque fuera de la empresa también, el recurso humano que es el cliente, hay que entender qué es lo que quiere, hay muchas metodologías que han salido para poder llegar a poder hacer esa empatía con el cliente, ¿no? Claro. Y hablamos de un cliente externo y un cliente interno. Y eso es lo que se trata, o sea, ya no es un solo factor, ahora es un ecosistema. Están los socios de negocio, están los accionistas, están los proveedores, están los clientes, es un entorno multifuncional y multidisciplinario. Y eso es casualmente lo que nosotros queremos resaltar. Y es interesante porque hacer como una inmersión en 5 semanas y poder actualizarse es una gran oportunidad que les aseguro pues que en otras instituciones oficiales le tomaría mucho más tiempo y le costaría mucho más. Claro. Hay emprendedores que todavía no entran a este mundo de la innovación tecnológica, ¿no? Que todavía están en su modelo antiguo, ¿no? Y justo lo que acabas de mencionar en este libro, que Sálvese quien pueda, los emprendedores deben estar ahorita preguntándose, ¿y ahora qué se nos viene, no? Claro, y por ejemplo, ¿no? Los grandes ejemplos típicos de, si uno habla de celulares, Nokia hace unos años era uno de los que lideraba el mercado. Y ahora se desfasó. ¿Por qué? Porque no vio la siguiente generación. Blockbuster, que antes alquilaba videos. Los videos. Vino Netflix y se lo tumbó. Igual, ¿no? O sea, muchos otros. Facebook, inclusive, ¿no? Que vino con otra visión y dejó atrás a otras redes sociales como MySpace, Hi-Fi y otras, ¿no? Entonces, estamos en una competencia tremenda. Claro, y ahorita incluso Facebook se está quedando atrás por el Instagram. Ah, bueno, pero acaba de anunciar ahorita Facebook en su Congreso Mundial que ahora lo que va a hacer es se va a enfocar en todo lo que es negocio y lo que es finanzas, que
mandar dinero sea tan fácil como mandar una fotografía. Entonces, no se está quedando atrás. También está ahorita... Sí, innovando. Claro, sí, innovando. Inclusive Facebook también está... Hasta sacó un sistema operativo donde uno en una máquina puede correr solo Facebook. Y es una máquina dedicada a Facebook. Que la gente pasa muchas horas en las redes sociales. Es verdad. Y ahora, casualmente, en Facebook también uno puede hacer negocios, puede vender, puede ofrecer. WhatsApp también ha sacado su WhatsApp empresarial. Entonces, en realidad tenemos que estar al tanto en todo lo que está pasando. Y es por eso que nosotros en esa preocupación hemos querido condensar en estas 5 semanas como una inmersión completa en actualización empresarial y tecnológica. ¿Cada cuánto tiempo usted considera que una empresa debe de ir innovándose? Bien, es relativo, depende del rubro, pero yo creo que haciendo un paralelo con lo que hizo Japón, hicieron los Tigres de Oriente, ellos se innovaban constantemente, o sea, era pues un cambio ya no al año, a cada 3 meses, cada 4 meses. Por ejemplo, ¿qué pasó con Amancio Ortega, el dueño de Zara? El dueño de Zara vio la oportunidad en ropa, no es tecnología, es en ropa, claro. Y dijo, bueno, si es que la industria de la moda se mueve en 2 temporadas, verano e invierno, pero ahora que estamos con Facebook, con Instagram, con Twitter, y alguien ve a una modelo, a un artista que sale con un modelo exclusivo, le gustaría tenerlo lo antes posible. Entonces lo que él hizo es, empezó a sacar ya no 2 temporadas, sacó como 6, 8 temporadas en el año. Y el gerente de una tienda Zara decide qué colección quiere que le fabriquen. Entonces, la estrategia ha sido la fabricación rápida, y por eso que tenía fábricas en Malasia y en otros países, para poder llevar al mercado rápidamente lo que la gente estaba mirando en las redes sociales. Entonces, las redes nos han transformado completamente. Claro, las redes sociales nos actualizan en menos de un segundo. Exacto. Ahorita yo entro en Facebook y ya sé qué tendencia hay para el día de mañana. Exacto, inclusive si vemos casos como países como Estonia. Estonia ya se ha considerado el país más digital del mundo. Más del 95% de las operaciones las tiene digitales. Nosotros nos podemos hacer ciudadanos de Estonia, nos cuesta como $600, y podemos abrir una empresa y en el día siguiente ya está lista la empresa. Y ahí yo podría estar facturando en Europa como empresa europea. Es una revolución tremenda. Sí, realmente la tecnología avanza súper rápido. Además de de innovación, este taller de innovación, también está lo de administración gerencial, finanzas, marketing y ventas, que también tiene que ir a la par de un emprendedor. Exacto. Y las operaciones y logística. Mire, es que casualmente, si es que se acelera el ciclo de comunicación, el ciclo de negocios, todos tienen que encender la mecha. Yo me acuerdo de Miguel Ángel Cornejo, tenía pues una paradoja, decía, ¿no?, que había un granjero que tenía un caballo que estaba muy lento y que fue a la farmacia y el farmacéutico le dijo, dele póngale supositorio y este caballo va a salir hecho una bala. Y el granjero le dice, bueno, deme uno. Y el farmacéutico le dice, no, yo le recomiendo que se lleve 2, porque cuando usted le ponga uno al caballo, usted no lo va a poder alcanzar y usted va a tener que ponerse el otro. Y eso pasa con la empresa, ¿no? Si el mercado se acelera, el empresario, la gerencia, la dirección, todos tienen que acelerar el paso. Entonces, entramos a una era de alta eficiencia. Estamos en este momento en la era del contexto. Ya no es solo lo que quiere el mercado, porque a mí en el mercado, en realidad, mi competencia ya no es el que hace lo mismo que yo, sino el que llega primero al bolsillo de mi consumidor. Si yo quiero ir al cine, pero por ahí alguien me muestra una alternativa mejor, dejo de hacer eso por hacer alguna otra, irme a un restaurante o cosas por el estilo. Claro. Entonces, porque hay demasiada oferta. Y ahora estamos entrando a lo que se le llama la era del prosumidor también, ¿no? ¿Cuál es la era del prosumidor? La de prosumidor es que ya nosotros somos también proveedores y somos consumidores. Y por ejemplo, ahora están saliendo las impresoras 3D. Claro. Con una impresora 3D yo puedo agarrar y le imprimo ese modelito que tiene ahí del soporte del celular. Yo puedo imprimir con otro modelo que a mí me gusta. Lo puedo encontrar gratis en el internet, lo bajo, lo imprimo y ahora tengo un nuevo modelo.
Eso está ocurriendo en algún tipo de material, pero ahora también se están imprimiendo en diferentes materiales, hasta en metal. Se está imprimiendo casas en China. Imprimen una casa en 2 días. Eso también, ¿qué significa, no? De que la mano de obra, que es de copia, de simple, va a desaparecer, porque ahora hasta una máquina puede poner ladrillos. Entonces ahora todos, no es que van a quedarse sin trabajo, sino que se ven obligados a aprender cosas nuevas. Entonces, y ese es el reto, ¿no? Es por eso que nosotros le ponemos énfasis a la gestión, a la innovación y al uso de la tecnología. Es un triángulo que va amarrado y los tres tienen que desarrollarse. Antiguamente, cuando uno hablaba de procesos, decía, hay procesos directivos, hay procesos misionales o operativos y hay procesos de apoyo. Pero ahora, ya en los últimos años, hay un proceso más que debemos considerar, el de educación continua. Porque como todo cambia, yo tengo que estar capacitando al personal también constantemente. Sobre todo eso, sí, al personal. Claro, había un empresario que decía, yo prefiero capacitar a todos y que se me vaya alguno por ahí a la competencia a no capacitarlos y quedarme con la gente que es inepta. Exacto. Lógico. Entonces, porque a veces solamente los dueños se capacitan y no capacitan al personal, que al final ellos son los que dan la cara, ¿no? Sí, y otra cosa que vamos a cerrar nosotros con un taller muy innovador, en el sentido de que ya no enfocarse a transmitir conocimientos, sino a transmitir herramientas. Herramientas que pueden aplicar en sus organizaciones, de tal manera que puedan mejorar en lo que es calidad, productividad, desempeño. Entonces, herramientas útiles que no son inventadas, son las herramientas que ha usado la Toyota en su Toyota Production System, que ellos han usado muchas herramientas como las 5S, como las reglas de Pareto, han usado indicadores. Entonces, como nosotros no tenemos esa costumbre, tenemos que nosotros prepararnos para manejar equipos de alto rendimiento. Ahí está. Súper interesante realmente lo que se viene para Grupo Business. Esto es el lunes 10 de junio. Los informes de inscripción va a estar en la oficina del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. Esto en el Consejo Departamental de Lima. Esto será el día lunes 10 de junio al sábado 27 de julio. 5 semanas. La atención con la señorita Verónica Pecho y el teléfono al 202-5046. Y hay varios, ¿cómo se dice? Formatos, ¿no? Que se están presentando, programas que se están presentando, que es la administración gerencial, ¿no? En la cual es gestión de capital humana con el expositor Lorela Fraguela y el coach ontológico, del cual también estuvimos hablando, ¿no? Claro. Que es el expositor Roberto Castañeda y el liderazgo corporativo con el expositor Elmer Velasco. En finanzas es para gerentes y no gerentes, ¿no? Esto es con el expositor, el ingeniero Víctor Castañeda. Y en administración financiera y contable estará la expositora, en este caso, Nancy Mongrup. Además, también van a ver de marketing y ventas, que esto también es algo que tiene que ir de todas maneras de la mano con el emprendedor, que es estrategia de marketing empresarial, estrategia de comercial y fidelización de clientes, desarrollo de la fuerza de ventas, y esto será con el expositor ingeniero Lonel González. Operación y logística es gestión de almacenamientos y centro de distribución, gestión de la cadena de abastecimiento, gestión de operaciones con el expositor Carlos Peralta y gestión de mantenimiento industrial con el expositor ingeniero Jaime Yachúa. Y, por supuesto, innovación tecnológica empresarial, que va a estar a cargo acá del expositor ingeniero Alberto Cáceda, del cual pues ya nos comentó de qué se va a tratar más o menos este programa que va a estar dando Grupo Business. Y una precisión adicional, la metodología para hacer en 5 semanas, nosotros lo estamos haciendo muy práctica, orientada a casos, orientada a aprendizaje vivencial, y que ellos mismos apliquen todo lo que nosotros le estamos enseñando para que lo apliquen en su organización. Luego vamos a tener, posterior a esto, algunos talleres complementarios, coaching, ayuda directa para los que deseen, de tal manera que lo que aprendan en las 5 semanas
lo vayan implementando durante todo el tiempo. Y algo adicional, si alguien no tiene el tiempo para poder asistir a todo el programa completo, puede agarrar un módulo, pues si me interesa marketing y ventas, me interesa innovación, tecnología. Puedes coger el módulo. El módulo. O también coger un curso. Ah. O sea, tal vez puedes decir, oye, me interesa este curso nada más, y va solo a ese curso. Entonces damos todas las facilidades, de tal manera que como esto también lo vamos a hacer en forma continua, luego ya no lo haremos el completo, sino ya por los que tenga más demanda, y durante el año vamos a continuar también con todo el desarrollo de este gran programa. Claro que sí. Además de esto, se entregará certificado formal únicamente a quienes completen un módulo o el programa completo. Así que ya saben, esto es el lunes 10 de junio. Las vacantes son limitadas. Sí, claro. Por favor, quisiéramos que estén. Va a ser en el Colegio de Ingenieros de Lima, acá en Marconi. Y tenemos ya un auditorio especialmente separado como para más de 100 personas para que puedan acoger a todos los que están interesados en su formación profesional y empresarial. Ahí está. Así que ya saben, también pueden escribir al correo cime@ciplima.org.pe y llamar, pues como les mencioné, al 202-5046 para que vaya separando ya tu vacante. Esto será el día lunes 10 de junio. Ingeniero, un gusto, gracias. Realmente haber estado con usted. Un placer. ¿Cuál es la red social de Grupo Business? Bueno, en este caso nosotros estamos trabajando, como trabajamos en redes, el Grupo Business con otras plataformas, como la Plataforma Tecnológica Peruana, también una red Latin American Professional Network y otra red que se está creando, que es la red Alumni Perú de Profesionales Emprendedores. Ahí estamos dejando una página web con un... Sí, justo ahí aparece la página web, que es www.latinpro.net/bmc. Esa es la página web, así que ya saben, pueden entrar ahí, también van a ver toda la información del Grupo Business. Ingeniero, un gusto. Okay, muchas gracias por haber Bien, nos vamos a una pausa porque apareció un nuevo invitado. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos con lo que será la última entrevista de la tarde.